No mames, Maluma. Repito, señores, suscríbanse y apóyenos. 20 suscriptores más es la meta. Por favor, ahí, señores, si nos quieren apoyar, si quieren suscribirse, compartan el canal. También es importantísimo eso, que nos apoyen, que suscriban. Estamos, pues, venimos de un mes muy, muy feo. No hemos crecido. Entonces, si se pueden suscribir y nos pueden ayudar, sería brutal para que el canal siga creciendo, ¿no? ¿Tú cómo ves, Maluma, El Salvador, crees que pase la siguiente ronda o en él? ¿De qué? ¿Del grupo C? ¿El Salvador pasará de ronda? No. ¿Por qué El Salvador no va a pasar? Está Surinam, tío. Panamá. Está Surinam, Panamá, ajá. Costa Rica. Surinam, Panamá, Costa Rica. ¿No pasa entonces El Salvador? No. Si miramos la nómina de jugadores del Salvador y la comparamos con Surinam o con Costa Rica, pues no tiene... Con Panamá, seamos sinceros, Eder, Panamá está 1,000,000,000 años luz hoy por hoy. Sí, Panamá es una gran selección. Para mí Panamá, tal vez le puede competir a Costa Rica, pero no le puede competir a Surinam, tío. Surinam le empató a México. Le empató a México. Sí, no mames, esos cabrones están bien pinches duros. Los pinches estos. Yo creo que el físico de los de Surinam es mucho mejor que el físico de los salvadoreños. La mayoría juega en Europa, Eder. Eso es lo que estábamos hablando la vez pasada con Divino. Para mí, yo estaba viendo la nómina de los jugadores que tiene por lo general Surinam. Y te puedo mencionar en qué equipos juegas y gustas, solo para que te des una idea. No, yo sé, muchos juegan en el Divise 2. Muchos juegan en Holanda también, en primera división. Juegan otros en equipos juegan, fuertes. Y hay uno que se llama Geraldo Becker, que hoy por hoy es parte fundamental del Unión Berlín. Imagínate. A la madre. Sí, no, yo sabría que esos cabrones tienen... Pues yo veo a Panamá adentro y también... Yo creo que Surinam, Panamá y Surinam. Yo pongo, El Salvador lo pongo 50-50, depende mucho si saca los partidos de local, o sea, bueno, si saca puntos, ¿no? Pero sí va a estar, ese grupo está para cualquiera. Yo creo que El Salvador pasa, pero le va a costar mucho, demasiado, bro. Va a ser por un gol, por diferencia de goles. Yo sí veo a El Salvador pasando, pero le va a pasar... Yo la verdad no lo veo pasando, Eder. Y no es porque odie El Salvador o algo así. Al contrario, lo único que no me gusta El Salvador son sus pupusas, ya lo dejé en claro. Ay, vas con tus mamadas. No mames, bro, ya. No, son unos mamadas, pero es para que la gente... Ya, bro, ya, no mames, bro. Con es para que la gente entienda el concepto. Y la pupusa, ya, verga, ya. No, madre, no, bro. Y me juzgues a mí que por la lo hice, que no sé qué, bro. Tú estás más traumado, bro. Ya, bro, ya. No, la cosa es que es lo siguiente, no. Aparte, no, hombre, déjame terminar. El único que no me gusta es El Salvador, de ahí todo me gusta El Salvador. Pero a lo que yo veo es lo siguiente, Eder. No es por eso. Yo veo que es muy difícil el grupo. El Salvador lo tiene demasiado complicado. Surinam, yo lo veo demasiado fuerte. O sea, es una selección muy física. Yo creo que el partido más atractivo va a ser un Panamá-Surinam de ese grupo, Eder. Yo creo que entre ellos va a estar para pelearse quién va a ir primer lugar y segundo. A ver, si somos serios en el tema de fútbol, el momento va a ser Surinam y Panamá. Y yo creo que yo creo que va a pasar. No importa que llenes el estadio de un montón de salvadoreños y todo. Al final de cuentas, las selecciones ya están acostumbradas a jugar en bajo presión. Y Surinam es como que, bueno, ¿qué tenemos que perder? Ya sería una epopeya si pasa obviamente la selección de Panamá, pero veo la de Salvador. Ojalá pase, pero va a ser complicada. Creo que si la selectan. Yo veo favorita de grupo Panamá, sin duda alguna. No, Panamá ya está dentro, es que ese ya está dentro. A mí la favorita de grupo es Panamá y segunda favorita puede ser Costa Rica o Surinam. Y me duele. Ay, no, Costa Rica no mames, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, pero es que me duele. No, no mames. El que Costa Rica dé el gatazo. Da el gatazo. Costa Rica, no mames, Maluma. ¿Qué traes? ¿Qué traen esos maes? ¿Cómo dices tú? ¿Qué traen esos güeyes? No traen nada, bro. Pinche par de no muertos. No, pero hay. Pero Eder, pero en el papel son superiores al Salvador. ¿En qué? Bro. No mames, Maluma. Esos güeyes son proyectos de jugadores. La mayoría son chamacos pubertos que ni siquiera saben qué pedo, bro. No mames, Maluma. Juegan del huevo, ¿viste cómo han jugado, bro? Tienen tanto talento, juegan como si con un equipo de quinta división de Albania, bro. No mames.
No, Maluma, pero sí. Yo voy si tú dices que el Salvador, entonces va a pasar como el Salvador. Hugo López, para mí, de Hugo Pérez, perdón. Hugo Pérez para mí es un súper entrenador. ¿Sabes cuál es el problema de Hugo Pérez? ¿Cuál? Haber agarrado un proyecto como el Salvador. Ese es el gran problema que él tiene. ¿Pero qué quieres que agarre entonces? ¿Que agarre México? ¿Que agarre Estados Unidos? No, que agarre otra selección de Centroamérica que la cual se pueda surtir más de ¿quién jugadores. ¿Quién va a confiar en un técnico salvadoreño? Dime tú, ¿quién confía en un técnico salvadoreño? ¿Quién? Por ejemplo, si Tena se va, prefiero que no Hugo mames, López. ¿Cómo? Los chapitos, no, pero es un ejemplo, Eder, es un ejemplo que yo te doy. Por azares del destino, digamos que el día de mañana Tena renuncias, pues vamos a buscar, van a buscar a Hugo López. Yo creo que también Estados Unidos estaría dispuesto a volver a trabajar con él de scouting. ¿Tú crees? De scouteo sí, pero no de técnico, bro. Técnico es un poquito más complicado, bro. Pero sí, yo creo que si El Salvador no pasa, lo van a tratar de hacer lo imposible los medios de comunicación para correr a Hugo Pérez. Y si los corren, pues déjenme decirle algo, hermanos salvadoreños. Son unos estúpidos de mierda. No es porque sea tan mamón como Eder, pero para mí, Hugo Pérez, que es Pérez, sí, Hugo Pérez para mí es un súper entrenadorazo. Ya tiene experiencia con los patojos, o sea, con los chamacos patojos, con los... ¿Cómo le dicen en El Salvador? Los hipotes. Con los niños, pues, con los jóvenes. Él sí tiene muy buena proyección. Yo creo que la estupidez más grande que haría El Salvador es mandarlo a la mierda a él. Y créemelo, lo van a hacer. Créemelo. Son tan, tan pinches tontos los pinches federativos y la gente y la de la prensa, los huecos de gráfico, dijera Abel, que van a hacer lo posible por sacarlo. Es una pinche... Es cierto. Para mí... Vázquez García dijo algo súper acertado ahorita. Aquí no hay que engañar a nadie. El Salvador no trae mucho y es la realidad. Viene mejor el proceso de Guatemala, sí, sin duda algunas. Porque es que no sé, es que yo creo que están parejos. No, Eder, discúlpame, pero tener a Tena, a tener a Hugo Pérez, es un... Ya. Ok, te lo compro, dale, te lo compro. Eder, es que seamos sinceros. La única idea de fútbol de oro. Pero, bro, Maluma, ustedes no tienen gol, solamente tienen a Kimi y ya está, ¿eh? O sea, acaso que yo estoy hablando... ¿El Salvador qué tiene? Tiene Jairo Enríquez, tiene Enrico Dueñas, tiene a Brian Hill, Meyer Hill, Christian Hill. Tiene dos jugadores, bro. Uno en el Deportes Tolima y otro en la Alianza Petrolera. No mames. Ustedes tienen solamente a Kimi, bro. ¿Y ya? ¿Es serio, bro? ¿Qué tiene Guatemala de ataque? No tener a Kimi, lo que sea, tío. Pero y ustedes no lo quieren porque según va a ir con Estados Unidos, la gente sí. De Guatemala. No, pero ya dejando eso en el contexto, tío, pero soy sincero, yo creo que en nombres de jugadores, Guatemala sí es un poco más atractivo que El Salvador. El Salvador tiene más, tiene a Tomás Romero, a Chele Zabaleta, a Alex Roldán, tiene al Cristian Martínez que está en Costa Rica, tiene a Landa Verde. Tiene, bro, El Salvador sí tiene buen proyecto, bro. Perdóname, pero tiene gente del LFC, el Sander Romero, el Barahona. Tiene buenos jugadores, bro. Pero ¿sabes qué es lo triste, Eder? Que al momento de jugar en conjunto juega mal El Salvador, Eder. Yo he visto los partidos del Salvador y Romero y Zabaleta no juegan nada. No juegan nada, tío. Ese es el problema. Ellos son jugadores de clubes. Es lo que estábamos hablando la vez pasada. Pero no va a ser así que los de Guatemala jueguen como el Madrid. No mames, también es lo mismo, bro. Yo no estoy defendiendo los de Guatemala, pero yo te estoy diciendo de que en juego es más vistoso el juego de Guatemala que El Salvador, porque Tena sí. Guatemala juega 4-4-2-2, bro. Pero Tena hizo algo que a excepción de Panamá, otras selecciones no tienen de Centroamérica, que es tener un esquema y un modo de juego bien marcado. Pero Guatemala no lo tiene, El Salvador sí lo tiene, bro. El Salvador no. Eder, ya quítate un poco, Hugo Pérez. ¿Qué juega Guatemala al pelotazo, bro? A veces, bro, ustedes ven el partido de Belice, ¿cuántos pelotazos? Todas las pelotas a Pichos Casantís. Eder, pregúntale a Diego si yo vi los partidos de la selección de Guatemala. Pregúntale. No. Yo estaba viendo. Ahí está, entonces no puedes decir, hablar de eso, bro, porque Guatemala. Ahí está el liguillo, ve el liguillo, dile, estaba que se quería romper la camisa, quería golpear a todo mundo. Se andaba quejando pero pero Guatemala por el nombre, por mí, por tener a alguien como Tena, que Tena es un técnico que ya ha ganado cosas, a comparación de tu amigo Hugo, que Hugo no ha ganado nada.
Sí, pero estos muchachos de Guatemala, de El Salvador se fueron a meter al, ya se metieron al Nacional de Costa Rica, ya se metieron al Rommel Fernández, se metieron a San Pedro Sula, le ganaron en San Pedro Sula a Honduras. El Salvador está creciendo, bro. Bueno, Y pero Guatemala, Guatemala no está jugando, no, Guatemala no juega ni eliminatorias, bro. Yo sé, Entonces, pero me te estás estoy diciendo hablando, bro. que Guatemala vino de una suspensión, Guatemala, y no es porque me ponga modo Guatelinda, como le dices, pero yo creo que El Salvador tuvo mucho más tiempo para ser mejor que Guatemala. Pero cuando se enfrenta a Guatemala y El Salvador, es otra la realidad. Guatemala le gana a El Salvador, Yo no es de... estoy hablando de eso, a mí esa me lo paso por los huevos, yo estoy hablando del proceso. Tú hablaste del proceso y lo que están haciendo, Por ¿no? eso te estoy hablando de un proceso, de que imagínate, si dices que Guatemala tiene un mal proceso, entonces ¿por qué le gana El Salvador? Que El Salvador debería que tener un mejor proceso que Guatemala. El Salvador está reclutando mucha gente, bro, allá en Estados Unidos, bro. Y tú lo sabes, bro, cuánta gente está agarrando de canteras y ese sistema que están haciendo reclutando. Básicamente están agarrando jugadores de Estados Unidos y los están trayendo a El Salvador. Son Es lo salvadoreños, mismo que sí, está bro. haciendo Guatemala hoy por hoy en su misma, es Pero la qué misma. jugadores, bro. Pero solamente, o sea, yo no estoy diciendo que todos también valgan en El Salvador. Lo que yo estoy diciendo, bro, mi punto es que los dos están iguales. Iguales, bro. No le voy a ninguno. Yo creo que están parejos, bro. No puedo decir Sí, que El Salvador es mejor que Guatemala o que Guatemala es mejor que El Salvador. Porque Guatemala solamente tiene un delantero que es top class mundial, que es Kimi, bro. y Y El El Salvador Salvador no tiene tiene a dos, ninguno. bro. Tiene a uno, tiene a tres. Ronnie Arevalo que está con el Man City, que está en el City, sigo en el City, en el City Group, estuvo en Europa. Tienen a Brian Hill, que ya estuvo en el Gent de Bélgica y está ahorita en el Deportes Tolima, que juega Sudamericana. Y tiene a Meyer Hill, que está en la Alianza Petrolera, bro, que también posiblemente se meta a Sudamericana. Vamos, ¿qué jugadores de Guatemala están jugando a Sudamericana, bro? O Libertadores. ¿Quién? Bueno, en el momento Sarabia tendría que haber jugado, pero por Ahí incumplimiento está, bro, pero de es un contrato. medio. Estos tipos meten goles, bro. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no? Son titulares de su equipo en Colombia. O sea, Kimi no es ni titular. ¿Pero qué hablamos ayer de Kimi? Kimi es un niño todavía. Dice ese mamón cuando apoya a Guatemala, cuando lo... No, es que yo estoy diciendo que está parejo. Están parejos los dos. O Pero sea, para mí es mejor Tena que Hugo Pérez. Ahí obvio, sí. eso no te lo Ah, niego, entonces. no te lo niego, no, Maluma, eso se sabe. El mejor En el técnico de papel Coacaf, tendría que ser mejor Guatemala o el técnico. Porque los equipos son del técnico, papá, no de los jugadores. el mejor técnico de Coacaf se llama Luis Fernando Tena. Punto. Perfecto. Puede ser un debate entre Luis Fernando Suárez de Costa Rica y Christensen. Yo creo que Christensen y Tena son los mejores del área para mí. Christensen, yo te digo algo, Christensen ya dirigió Premier League, ya dirigió Leeds United, bro. Christensen. Por eso te lo digo. Para mí Christensen está muy bien. El otro sería Luis Fernando Suárez, que ya llevó a Ecuador, ya llevó también a Costa Rica y ya llevó a Honduras al Mundial. Tres Mundiales ya, el técnico colombiano de Costa Rica. Yo Exacto. acepto que en la Copa Oro pasada Guatemala llegó de invitado y no llegaba nada, El Salvador iba mejor preparado. Ahora ya todo está diferente, Guatemala llega mejor con un proceso serio y con Tena. Sí, es que eso es lo que vamos. O sea, ya en proceso. Ya te has dado cuenta el que hasta tú lo has dicho, desde que Guatemala juega mejor. Tú lo has dicho. Y tú lo has dicho en reiteradas ocasiones en el pasado. Y cuando yo ya no estaba, tú lo habías dicho. Ojo con Guatemala, ojo con No, en Guatemala. proceso, Guatemala está mejor. Guatemala y El Salvador se enfrentan ahorita. Guatemala gana un 3-0 en oficial El Salvador. Yo digo que están parejos. Yo voy con un empate técnico. Mientras que juegues con selección difícil, les vas a subir de nivel. La selecta está bien. Exactamente, bro. Es que El Salvador se está fogueando con Ecuador, con Bolivia, con Panamá. Se va a ir a jugar contra Japón, contra Corea. ¿Y Guatemala contra quién se está fogueando, bro? ¿Quién? Sí, se le están chimando a El Salvador. Lo están haciendo literalmente papilla. Pero están aprendiendo, Maluma. ¿Me entiendes o no? Sí, claro que te entiendo, pero ahora te pregunto esto. ¿Tú crees que El Salvador llega al Mundial? Yo creo que sí. Yo creo que no. A repechaje. Yo lo meto en La repechaje, bro. repechaje Sí. llega. Eder, es que si quitas a Hoy lo México, veo, bro, Canadá y del Estados cuarto al Unidos, quinto puesto de repechaje. vas Cuarto, a tener a quinto. Jamaica, a Mira, Curazao, hoy dentro a del mundial Surinam. mira, dentro está primero Panamá, Surinam, Curazao. Te los pongo así. Costa Rica entra también. No, Costa Rica no. Yo pongo
entre los, en los dos repechajes meto a Guatemala y El Salvador. En repechaje. Yo sí los veo. A ver, hay que esperar dentro de un par de años y ver cómo queda. Yo creo que estamos parejos, pero en Coporo el problema... Que mejor tienen nivel. A día de hoy es puro, es un punto de comparación entre Trinidad y Tobago y Surinam, los rivales directos de ambos. Guatemala is doing the process that El Salvador did 2 years ago. And who has Guatemala bet? Yeah. ¿A quién le ha ganado a Guatemala? Solamente, pues, la verdad, no a muchos. O sea, por eso, esta Copa Oro va a ser una prueba de fuego. Yo quiero ver. Yo el proceso de Tena no lo he juzgado, como si es bueno o malo. Yo no he juzgado el proceso de Tena. O sea, yo no te puedo decir quiénes son mejores, Maluma. No te puedo decir, Guatemala o El Salvador. Yo quiero ver, porque El Salvador ya lo conocemos, tiene 2, 3 años, pero a Guatemala no lo has visto. No has visto a Tena en un partido oficial en una competición tan importante como una Copa Oro. No lo has visto. Vamos a ver qué va a sacar. Bueno, pero yo lo he visto en Olímpicos. No, yo creo que sí. O sea, yo también confío, bro. Yo, créemelo, yo confío. Pero convéncele a todos tus paisanos que son antimexicanos, que piensan que Tena no es el técnico ideal. Como el bueno, Liguiño, que empieza a criticar. El Liguiño, cuando Guatemala piensa mal, empieza a criticar a Tena, el Liguiño. ¿En serio? No. Sí, a los jugadores, que Tena no juega nada. Indirectamente está criticando al técnico, bro. Porque no juegan a nada los jugadores, que esquemas, que no sé qué, que no sé cuándo. Igual el Abel se quejan y que no sé qué. Y se pone en modo Guatelinda, bro. Y hey, Eder, te va algo. Pero Abel, pues Abel, ya quitando. Abel no mira tanto fútbol de Guatemala. Pero no me estás hablando que, a ver, yo nada más digo, el aficionado, bien o mal, no lo juzgamos, pero es un aficionado, Maluma, que apoya y está ahí. Convence al aficionado promedio, convéncelo. Tú sabes que es casi imposible. Ve lo que la gente que le vende esto de Méndez Lang y Gonzalo y Sikimi, todos los putos días se lo meten y están compra y compra caca. ¿Y sabes que lo peor? Que así caen hasta tus amigos, cabrón. Todos, o sea, no es que todos. Yo en su momento lo hice y yo me desmarqué de eso. Yo ya no quiero estar en ese. ¿Sabes por qué? Porque llega un hondureño, llega un salvadoreño, llega un panameño. Y se burla de ustedes, porque ustedes endiosan a los futbolistas. Cuando el futbolista agarra y juegue mal, ¿a quién le va a echar la culpa? Yo no endioso al futbolista. Al futbolista, pero no le echen la culpa a los que les infló, a la prensa, a quien les vendió caca, que les dijera que es la quinta maravilla del mundo. Yo perdóname, pero me desmarco, bro. Yo no voy a estar ahí solapando y siendo parte de este pinche show mediático, bro. Ah, no, pero los de la América sí los solapas, tío. ¿Eh? A los de la América sí los solapas, tío. ¿A quién? ¿A quién estoy yo haciéndoles videos que son los mejores? ¿A quién? Ni de Emilio Lara, que para mí es un gran futbolista, le hago videos. ¿A quién? ¿Qué pasó con Eder? Eder americanista. Bueno, en exclusiva, Eder dice que le pela la verga a la América y que son unos idiotas. Yo sí, ¿por qué hice este canal? ¿Por qué hice este canal? Ve cómo fue uno a la Jun y la gente de la América defendiendo a la Jun, que lo quieren por selección. Vamos a ver. My question is how we're moving. Pues yo ya lo dije, Jack, para mí Guatemala no va a estar en el Mundial, ni El Salvador. Para mí estas dos selecciones no van a estar en el Mundial. O sea, Maluma, tú no ves a Guatemala en el Mundial. No lo ves. No veo ni a Guatemala ni a El Salvador hoy por hoy. Aquí no tienen un diferenciador los dos, Eder. No tienen alguien que te diga, puta, este puede ser el factor. Guatemala tal vez tiene pena, pero no hay materia de jugadores. No, amén, tiene razón, Maltés. A ver, dijiste un punto chingón. No hay jugadores, ¿verdad? No hay jugadores en Guatemala ni en El Salvador para tan buenos técnicos. Así de simple. Y es el problema. ¿Sabes por qué, Maluma? Porque para ir a un mundial no necesitas un Méndez Lang. Para ir a un mundial necesitas 3 o 4 o 5 jugadores, ¿no? No, más. Para ir a un mundial no necesitas un Méndez Lang. Para ir a un mundial necesitas tener un proceso el cual esté estable y funcione con una base de jugadores. Por eso, Maluma, necesitas tener mínimo 24 jugadores que puedan jugar en el equipo titular. Menos. Ve Costa Rica sea lo que sea, bro, pero Costa Rica tiene una sabía qué hacer a sus titulares y fueron al Mundial. México, igual, sea lo que sea, pero México puede armarte 2 o 3 selecciones. Estados Unidos te puede armar 2 o 3 selecciones. Canadá te arma 2 selecciones. Costa Rica te puede armar 2 selecciones. Una afuera y una adentro. Surinam, tío. Surinam. Surinam tiene una. Ok, mira, otra cosa. Imagínate, Surinam, un país que hace poco no era nada. Ahora, Ve igual Panamá. Panamá te puede hacer 2 selecciones y por eso Jamaica. Creo que va al mundial. Jamaica también. Va a tener fuera Costa Rica, Venezuela, son malas selecciones. Esta Copa es el primer examen parcial. Sí,
Está Coporo es el examen para muchas selecciones. Con el hecho que Guatemala pase de ronda, se tienen que quedar bien servidos. Es lo que yo creo que va a pasar. De guiño, el directo está monetizado. No, señores, dejen su like, suscríbanse, por favor. La conversación está bien picante. Suscríbanse. Para mí, si Guatemala pase de ronda, se tiene que quedar bien servido, Tel. Porque logró lo que ni un técnico hace 8 años lograba. Avanzar a la selección nacional de Guatemala a siguiente ronda. Suscríbanse, señores, dejen su like y apóyennos para que el canal siga creciendo. Suscríbanse. I said by the islands 2 years ago and Guatemala is doing that right now. What happens when Guatemala has to go to